Televidentes, ¿cómo están el día de hoy? Quiero saludarlos nuevamente en su programa Magazine, hoy con una invitada muy especial. Ella es Laura, cuéntanos cuál es su nombre completo. Mi nombre es Laura Rosa Castro Pavas y vivo acá en La Unión. ¿Hace cuánto que vives en La Unión? ¿Toda la vida has sido de aquí de La Unión? No, pues de acá de La Unión sí, pero sí he vivido muchos años en el campo. Bueno, y cuéntanos en qué partes ha vivido, en qué veredas. He vivido en San Miguel Santa Cruz, en Las Teresas, en Chaverras, o sea, Vallejuelito Chaverras que llaman. Y el resto acá en La Unión hace muchos años. Bueno, y cuéntenos un poquito sobre cómo está compuesta su familia. Tengo 9 hijos y claro que ya están todos organizados. Yo hace 11 años que vivo con papá y mamá, que viven por el barrio Las Vegas. Y ya estoy con ellos. Bueno, y cuéntenos a qué se dedica actualmente. No, pues yo soy ama de casa. Primero que todo, soy ama de casa. Pero me gusta mucho la literatura, me gusta mucho escribir, escribo poesía, escribo cuento. Y también me he tirado por ahí el aventoncito de escribir por ahí una que otra canción. Bueno, y cuéntanos un poco más sobre esto. ¿Hace cuánto que está escribiendo, haciendo poesía? No, yo desde niña yo descubrí que me gustaba mucho la poesía. Me gustaba mucho, pues en ese entonces cuando niña se decía recitar. No se decía ni declamar ni nada, se decía recitar. Entonces, por ejemplo, en la escuela siempre que se hacían las romerías, me sacaban a mí para que estudiara las recitaciones y las recitara en las romerías. Y sí, descubrí yo que me gustaba mucho, porque yo siempre decía, yo la digo. Entonces ya, por ahí más o menos del 77 para acá vengo escribiendo. Bueno, y nos puede dar, comencemos con una muestra de eso que usted hace tan bonito. Ah, bueno, empecemos, pues, al menos con un pedacito. por ejemplo, nosotros siempre, hace muchos años, hemos tenido un taller de creación literaria en la Casa de la Cultura. Y el profesor, pues, que nos da el taller, en una ocasión nos dio como un medio resumen de cómo había surgido La Unión. Sí. Entonces nos dijo que si queríamos, pues, con esas informaciones que él nos dio, sacáramos un escrito. Entonces yo escribí un cuento. Bueno. Y lo titulé Caolín y Abel. Claro que siempre es larguito, no sé. Nos puede leer un pedacito para que conozcamos algo del cuento. La cordillera central se yergue altiva, con sus ojos de espejo y nube. El viento ruge y desgrana sus hojas como poemas que giran. De lo alto de San Juan se observa el valle, con su reserva de árboles nativos, cuyo tronco está cubierto de bejucos y musgo humedecido. Sus caminos los cubre el caolín y la arcilla, por la magia estruendosa de un meteorito, entre comillas, lo dice la leyenda, que se hizo sobre la nada, convirtiendo el valle en un rumor movedizo de blandas arenas, surcado por bajas y redondas montañas que eran el tapón de las claras aguas represadas allí, en aquel apacible valle perdido en el olvido. Bueno, esa es una partecita. Muy bonito, pero podemos ver también que sus cuentos también tienen mucho de poesía. Sí, a la final, no sé, a mí pues como que la poesía o el verso me fluye. Yo escribo un cuento y yo siempre tengo que escribirle como esas partes poéticas, como que, no sé, como que tengo esa magia de escribir todo y involucrarle ahí la poesía. Sí, se ve que es súper bonito. Cuéntanos entonces también, ¿cómo fueron esas primeras presentaciones en público? Esas primeras presentaciones, la primerita vez fue, no me acuerdo si fue como en el 2002, algo así, que se hizo un evento poético literario, pero del colegio, como liderado por profesores. Claro.
Entonces me invitaron a mí y yo participé. Y no, eso la primera vez siempre es algo, uno primera vez leer ante el público, coger un micrófono, eso siempre es maluquito, pero a la final las cosas que le gustan a uno las supera. Claro que sí, o sea que hoy en día usted ya no le tiene nada de temor a eso. No, a mí ya no me da temor hablar delante de la gente, el al que sea, y con el micrófono en la mano, no. Gracias a Dios que yo ya superé eso. Claro que sí, televidentes, como lo pueden ver, nos encontramos con Laura. Ella es una artista súper, súper profesional y nos va a seguir contando mucho sobre su historia y sobre todas las poesías y cuentos hermosos que tienen para ustedes. Quiero invitarlos también a que se vean este programa y todos los demás y nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook como CNT Unión al Día y en YouTube como Canal 8 La Unión. Y si usted también quiere ser parte de nuestro programa, lo puede hacer comunicándose con nosotros al 319-230-5598. Bueno, Laura, cuéntenos también qué es como eso más difícil para usted de hacer poesía, de hacer cuento. No, lo más difícil es, por ejemplo, que a veces uno pues no cuenta con el tiempo suficiente como para, o como con el silencio necesario que le genera uno escribir una poesía, que necesita esa concentración, de ese silencio, de estar pensándolo, de y entonces no tiene uno como ese tiempo, esa privacidad, digámoslo así. Entonces eso es hacía ratico, o sea, por ahí en medio de los oficios, uno de pronto le sale una palabrita y la escribe. Y eso sí, yo sí me mantengo con los cuadernos y los lapiceros en la cocina, en la lavadora, en la sala, en todas partes. Entonces, ahí es donde yo voy escribiendo. Claro que sí, o sea, que usted así de repente le llegan esos momentos de inspiración. Claro, y en ese momentico, así sea de noche, yo de noche también me inspiro mucho. A veces que de pronto me dedico a pensar y no duermo fácil. Entonces, y me pongo a pensar o a recordar muchas cosas y me va fluyendo y yo, ahí mismo cojo el lapicerito y el cuaderno que lo mantengo también en el rincón de la cama. Bueno, entonces cuéntenos también un poquito sobre en qué piensa usted o en qué se inspira para escribir estos poemas y canciones tan bonitas. No, yo digo que la, pues, las personas que pronto nos inspiramos a escribir por cualquier cosa, así por pequeña que sea, tiene mucha validez para nosotros. Puede ser un animal, una flor, un árbol, por ejemplo, a mí me gustan mucho los árboles secos, no sé por qué, pero yo siempre que dibujo un árbol, lo dibujo sin hojas, siempre es como un árbol seco, y me inspiro mucho también en esa parte de la naturaleza, de cómo se mueven las hojas, de cómo se desprenden de un árbol. Entonces eso me inspira mucho para escribir. Claro que sí, entonces cuéntenos también un poquito sobre, nos estaba comentando ahorita que sus primeras presentaciones fueron como en el colegio, con los profesores, ¿dónde más ha tenido la oportunidad de presentarse? No, hemos ido, pues, se me olvidó decirte que yo pertenezco al Café Literario, una corporación de literatura, tenemos acá un grupo de compañeras y compañeros que hacemos poesía, hacemos eventos, realizamos el encuentro de poesía cada año y nos invitan a muchas partes porque ya, gracias a Dios, somos muy reconocidos a nivel regional y hasta también fuera del país, gracias a Dios. Entonces hemos ido mucho a Santa Rosa, hemos ido a Medellín, a Envigado, hemos ido a Yarumal. Nos han invitado mucho a los encuentros de poesía porque hicimos un enlace de escritores de poesía a nivel regional. Entonces, ellos nos invitan, nosotros los invitamos. Ellos siempre nos acompañan al encuentro acá en La Unión, que siempre lo hacemos cada año. Claro que sí, también está muy interesante eso que nos dice que ha salido del país. Cuéntenos un poquito más sobre eso. No, en el 2014... un compañero del Café Literario se inscribió en la convocatoria que hace el Instituto de Cultura cada año
y él se ganó la ida a Chile. Entonces, yo también lo escribí, pero por una nadita no pasé. Pero más sin embargo, hice el ánimo y él me animó mucho para que fuéramos juntos, que lo acompañara. Y entre todos, mi familia me colaboraron y fui a Chile. Bueno, y cuéntenos esa experiencia. No, eso es una experiencia maravillosa. Es compartir con poetas de otro país, de otras culturas, de otra forma de pensar. No, eso es maravilloso. Nos estuvimos 15 días, visitamos 14 ciudades de Chile haciendo el festival, porque Chile es un país muy poético. Es llamado el país de poetas, porque hay mucha poesía, mucha gente que le gusta la poesía, hay muchos parques donde le rinden tributos a los poetas de allá. Por ejemplo, Gabriela Mistral, que fue premio Nobel, Pablo Neruda tiene su parque, Nicanor Parra tiene su parque, donde cada mes van los poetas de allá a leerles poesía, van a las tumbas de ellos a leerles poesía. Es muy bonito. A mí me encantó esa parte de cultura de Chile. Bueno, y me imagino que también esa cultura fue algo para su inspiración. Hizo algo para su inspiración, se inspiró por allá en Chile. Sí. Pero no lo traje hoy. Le escribí un poema. Fuimos a un parque, a un sendero ecológico, pero inmenso, eso es un parque inmenso. Nos llevaron también allá a conocerlo, así era por la orilla del mar, hermoso y muy bonito. Y le escribí también un poema a ese parque. También hay dos poetas también muy famosos que fueron pues muy representativos en la cultura en Chile. Sí. Y también le saqué un poema a ellos. Mi nombre es Santiago Jaramillo, soy odontólogo especialista en el área de ortodoncia, implantología y reconstructiva. Tengo la sede principal ubicada en el Complejo Llano Grande, donde hemos estado ya durante 7 años, y en el Oriente Antioqueño cumplimos ya 28 años de estar prestando los servicios en el área de salud oral. Ahora tenemos nuestra sede, hace aproximadamente 2 meses que hicimos la apertura, en el municipio de La Unión. Nuestro objetivo principal es brindar el apoyo en las áreas de ortodoncia, implantología oral, y la rehabilitación sobre los implantes, prótesis fijas, prótesis totales, y principalmente es como un apoyo a la comunidad. Nuestras tarifas como especialistas van a ser muy bajitas con el fin de brindar ese apoyo económico y que ellos tengan la posibilidad de hacerse en todos los trabajos odontológicos con una excelente calidad. Hoy, Fercho, específicamente estábamos en un procedimiento de extracción de un tercer molar donde se hizo una planificación, se preparó el paciente unos días antes con antibiótico. Se hizo una evaluación radiográfica de la posición del tercer molar y se establece un protocolo de manejo para la extracción de dicho molar. En todo procedimiento quirúrgico, Fercho, deben haber 3 personas. El odontólogo, el operador, la ayudante o instrumentadora y una circulante. El odontólogo y la auxiliar están con guantes estériles y con un vestido estéril. Por eso el motivo de tener una tercera persona que nos brinda apoyo en el suministro de instrumentos o de materiales que son necesarios en la cirugía, y ella nos va ayudando en esa parte. Adicionalmente, esta circulante está pendiente del monitoreo de la presión arterial del paciente, que es muy importante. A veces la anestesia local puede producir una baja de la tensión arterial y se debe estar pendiente de ella por este motivo. Si se baja muchísimo la presión, pues inmediatamente hay que canalizar una vena y poner líquidos a presión para ayudar a aumentar esta presión diastólica. Si no, hay que ir con el paciente a un centro de urgencias y hacer el manejo correspondiente.
Tenemos por obligación como profesionales de la salud tener todo a la mano. Debemos tener teléfonos, ubicación exacta de los centros asistenciales, hospitales. Si hay recursos de ambulancia, debemos tenerlo también. Nuestro propio vehículo puede servir para transportar a un paciente en un caso de emergencia, en una cirugía. No estamos exentos de que un paciente por estrés entre en un paro cardíaco. Entonces tenemos que estar preparados también para una reanimación. Todo debe estar correctamente planeado. El consultorio cumple con todos los estándares de calidad exigidos por la ley 2003 que nos exige la Seccional de Salud de Antioquia. Queremos invitar a todos los habitantes del municipio de La Unión, tanto de la cabecera como del área rural, para que utilicen nuestros servicios con toda confianza. Estamos ubicados en la calle 9, al frente de la institución educativa Pío 11. Nuestros horarios de atención van a ser de lunes a sábado. El horario en semana y en los fines de semana va a ser variable según la necesidad de cada uno de los usuarios. Es acordar con ellos la necesidad después de tiempo que tengan, las disponibilidades de tiempo, y serán acordadas las citas según sus necesidades. Mi nombre es María Giselle Mejía Toro, soy del municipio de La Unión. En el día de hoy me sometí a un procedimiento de extracción de cordal en el consultorio del doctor Santiago. Y me pareció que cuenta con un equipo muy preparado, muy capacitado para esto. Están uniformados, los equipos están en perfectas condiciones, hay demasiada inocuidad, muy organizados. Tuve mucha confianza durante la intervención, el doctor súper cuidadoso. Bueno, antes de la intervención, el doctor me mandó unos antibióticos que iba a tomar pues desde el día antes. Ya al llegar aquí al consultorio, me hacen una asepsia de la boca con un líquido especial, también en el rostro, la parte de la boca. Ya me ponen la bata, me miden la tensión todo el tiempo, me están monitoreando. Ya me hacen para la intervención como tal. Después de eso, ya me hacen la extracción de la cordal y me suturan. Y al final me hacen también de nuevo una asepsia en la boca. ¿Usted lee sus poemas o los recita? No, yo los leo porque, no sé, tal vez de pronto, yo pienso que ya soy difícil aprender, pero tal vez si yo me dedico a estudiarlo, a leerlo, releerlo, a lo mejor me lo aprendo. Pero no hay como ese tiempo de dedicarle a eso, entonces sí, yo siempre lo leo en todas partes. Claro que sí, Laura, entonces la invito a que nuevamente nos dé a conocer un poquito de eso tan hermoso que usted hace. Por ejemplo, le escribí un poema yo a veces me cuestiono de que yo soy un poquito, no sé, tal vez de pronto cruel o no sé qué calificativo darme. Que por ejemplo resulta algo así sea doloroso y yo me inspiro. Claro. Entonces me inspiré en el accidente de Chapecó, del avión de Chapecó, y yo les escribí un poema a ellos. Entonces se los voy a compartir. Porque de pronto hay gente que no, pues, yo una vez lo leí, pero de pronto alguien no lo escuchó, ¿no? Claro que sí. Entonces yo lo titulé Los Ángeles de Chapecó. Claro que es una tragedia, pero al igual es algo bonito lo que me inspira a mí. Claro que sí. Sí. Vea, muchos corazones chapecoenses se levantaron colmados de emociones y esperanzas el 28 de noviembre del 2016.
En sus mentes humildes vibraba el triunfo o la derrota, la alegría era igual. Repletaron sus maletas con todos sus sueños y muchos planes al volver. Tal vez muchos con la expectativa de conocer a Colombia, quizás otros ya las conocían. Alzaron el vuelo tan alto que poco tardaron en conocer a Dios. Dejaron en Brasil a sus amores y balones de repuesto. Brasil, Bolivia y Venezuela conocieron el mismo dolor. Los unió las lágrimas entretejidas por la muerte de 61 amigos, compañeros y cómplices que se hicieron en el camino. En este corto trayecto no queda sino el recuerdo de sus horas de vuelo, juego de cartas, fotos y gestos que revelan alegrías, actitudes de amigos inseparables. La alegría y el asombro de un hijo por nacer, el sonido alegre de un tiplecito rumbero, que luego se tornó en lamento, en despedida y queja. Los de Chapecó se tornaron ángeles en Colombia, levantaron sus alas en Brasil y volaron tan alto que sus débiles alas se enredaron en la cúspide del Cerro Gordo, que dormía y acunaba vida y manantiales frescos. Tal vez los esperaba. Se quebraron todos sus sueños. Volaron como átomos, quedando en el fondo de un abismo, en árboles y helechos, como testigos mudos, como banderas batidas por el viento, como monumento a los recuerdos y al dolor, que se plasmó el 28 de noviembre. Después de las 10 de la noche, aquel manojo de sueños e ilusiones volaron hacia el cielo, como pájaros que huyen, como moléculas enredadas en la verde vegetación. En el cielo formaron equipo con ángeles y arcángeles, y Papá Dios como portero, donde sus dolores y lágrimas se tornaron en risas y bendiciones. Acá en la Unión quedaron restos de avión esparcidos, como escudo imborrable en un tramo de campo humilde y sabio, pero que tal vez no vuelva a dar ningún fruto, como castigo o recompensa por los que allí murieron. Pero en cambio, tal vez se poble de flores, de pájaros cantando, libélulas y grillos que canten y semejen notas dulces de un tiplecito rumbero. Cigarras que iluminen las noches oscuras, para que alumbren a los espíritus que deambulan por el sitio que fue su última morada. Pero muchas lágrimas y oraciones de todos los rincones del mundo, de Colombia y la Unión, llegaron al cielo pidiendo por el descanso eterno de sus cuerpos y sus almas, y por la resignación de los que quedaron acá en la tierra con el corazón roto. Los ángeles de Chapecó ahora cantan y ríen, juegan y danzan en el cielo, donde no hay dolor ni queja, no hay perdedores ni ganadores. Allí juegan a la par, sin rencores ni rencillas. Y al final del fuego se abrazan sonrientes como verdaderos ángeles del cielo, que volaron agitados sin perderse, para conquistar el mundo con sus ojos y risas invisibles desde arriba, desde la morada de Papito Dios, que le abrió las puertas sin condición. Cerro Gordo será la historia que pasó, y el Cerro Chapecoense será el presente, donde florecerán nuevas esperanzas. Todos jugarán de extremo a extremo, con un balón de fantasía, en canchas fabricadas de sueños que no se rompen, con porterías de nubes, donde las tarjetas no son amarillas ni rojas, sino azules, salpicadas de estrellas y de lunas. Muchas gracias. Hermosísimo, de verdad que sí. Pues es como lo dice usted, de una tragedia sacar algo tan bonito. Realmente eso es tener mucha vena de artista. Felicitaciones. Ah, gracias.
Bueno, quiero que me cuente también un poquito más. Y cuando estaba usted en el colegio, que me cuenta que recitaba poesía, ¿solo recitaba poesía o también cuento? ¿De pronto también llegó a escribir alguna canción? Sí, en una ocasión, no, tengo como tres cancioncitas escritas, pero pues en poesía, pero a la final, mientras yo las estaba escribiendo, les iba poniendo una musiquita, pero ahí están en el cuaderno. ¿Y también le gusta cantar? No, en el baño. Pero canta sus canciones. Sí, no, y me encanta la música, me encanta toda clase de música. Pues, sobre todo los tangos, la música clásica me encanta. Eso está muy bien. Cuéntenos entonces también un poco de cómo se dio cuenta usted que eso era lo que a usted le apasionaba. Porque, vean, no, pues a mí siempre me ha gustado como escribir así cosas bonitas y así, pues, antes de empezar a escribir de verdad, eso era lo que. Y yo en todos los cuadernos escribía cosas, ay, ya que un árbol, que tal, que un pájaro, bueno. Y ya cuando ya empecé a escribir y a escribir, cuando eso vivía en el campo y no, pues, escribía y los guardaba, ni a nadie le mostraba. Ya cuando vine a vivir aquí al pueblo, ya hace muchos años, no, y a mí me gustaba escuchar mucho la poesía, ay, que yo un poeta, y yo me sentaba a escuchar, a mí me encantaba eso, o los cuentos. Y yo siempre me sentaba el ratico a escuchar el cuento o escuchar la poesía. Entonces yo ya le fui cogiendo mucho amor a la poesía y como a fluirme más. Ya cuando me di cuenta que habían encuentros de poesía o que había gente que le gustaba, yo ya empecé como a acercarme a ellos, a mirar a ver, pues, porque uno siempre con las poesías tantos años guardado y qué bueno que alguien al menos ya se diera cuenta que uno escribe algo. Eso y es ya me integré y ya me integré ya a la Casa de la Cultura que siempre ha habido en los programas culturales y ahorita que formamos el grupo de Café Literario. Bueno, entonces sí. Cuéntenos cómo son esos grupos, cada cuánto se reúnen, qué proyectos tienen. No, por ejemplo, nosotros hacemos el encuentro de poesía y siempre con el apoyo de la alcaldía y del comercio. El comercio nos apoya mucho. Por ejemplo, el año pasado hicimos un proyecto con Sumicol y nos colaboró mucho y ya pudimos sacar un libro, porque siempre nos gusta sacar los libros de todos los integrantes. Y los hemos, gracias a Dios, hemos logrado sacar tres libros de los encuentros. Y ahí tenemos listo, estamos trabajando en el del año pasado, que ya lo sacamos este año. Ahí estamos trabajando a ver, mirando a ver si somos capaces de, porque siempre vale. Claro que sí. Bueno, y me imagino que en esos libros también deben de haber muchos poemas suyos. Sí, de todos los que participamos, pero sí, nosotros como organización y como junta, siempre sacamos más bastanticos de nosotros, 3, 4, 5. Bueno, buenos días para la comunidad unitense. El siguiente es el balance de la semana 17, que comprende desde el 22 de abril hasta el 28 de abril. Sí, hubo varias capturas por diferentes delitos. Uno que se estaba viendo mucho en el municipio es la utilización de celulares reportados como hurtados. Uno a solicitarle el IMEI Colombia, se quedan estos celulares reportados como hurtados o robados. Y de inmediatamente el poseedor del celular queda capturado por la ley 1453, artículo 106, que tipifica la utilización de celulares hurtados como delito. Se incauta el elemento, se hace el comparendo de policía y queda a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Otra situación que se está ocurriendo en el municipio es la violencia intrafamiliar, la cual se ha incrementado ostensiblemente. Y se ha capturado a ciertas personas en flagrancia, pero necesitamos las denuncias de las personas, más que todo es la población femenina, las cuales no están denunciando esos delitos. Entonces el llamado es a las mujeres que nos denuncien, que no sigan soportando maltratos de sus compañeros sentimentales y lleguen pronto las denuncias. Y si no podemos capturar a la persona en flagrancia, pues que al otro día se interponga la denuncia para seguir el debido proceso. Otra situación que se presentó para el 25 de abril
en zona rural del municipio fue un homicidio ocasionado a un joven de 25 años de nombre Jesús Arley Ocampo Pavas en la vereda San Miguel Abajo, con dos disparos presentó este ciudadano, el cual quedó en vía pública, en la vía que va para San Miguel Abajo. La situación es de que por parte de la alcaldía del municipio de La Unión, en su cabeza el señor alcalde Hugo Botero está ofreciendo una recompensa de 5 millones de pesos para las personas que den información y puedan dar la respectiva captura de los homicidas de esta persona. Entonces el llamado es para la comunidad que nos puedan suministrar esta información a absoluta reserva. Se está trabajando con la Fiscalía General de la Nación, la SIGIL, para el esclarecimiento de este homicidio que ya se presentó en esta vereda. Y entonces el llamado a los vecinos de la vereda San Miguel Abajo o los ciudadanos de La Unión que nos puedan suministrar información verídica que se pueda constatar y dar con los delincuentes de este homicidio. Sobre la cuestión de celulares que se están incautando en el municipio, que son reportados por hurto, llamamos para la comunidad que nos den información dónde están vendiendo esos celulares que son de dudosa tenencia. La Policía Nacional tiene ahora un sistema que es un celular que con el que pedimos antecedentes y ya tiene una plataforma que es para solicitar emails. Uno le pide al ciudadano que le dé el email o destapa un celular, verifica el email, automáticamente el sistema de la policía reporta este email como hurto o reportado como robado y se captura a la persona que tenga el celular. Queda a disposición por la ley 1453, artículo 106. Como estamos viendo en la pantalla ahorita, es un celular que estaba reportado. Cuando uno lo reporta por la PDA o el celular de la policía, cuando se resulta reportado aparece en rojo, como estamos viendo en las imágenes. Aparece en rojo y ya da el dato de la persona que reportó el celular hurtado. Este reporte de este celular que estamos viendo en pantalla fue hurtado en el departamento del Huila y apareció acá en La Unión. Entonces estos son carteles de bandas criminales que vienen utilizando los celulares para hacer fechorías como llamadas extorsivas y venta de piezas. Entonces es para la comunidad que esté alerta dónde compran sus celulares. Si hay una persona que le va a vender un celular, lleguen al comando con la persona que le va a vender el celular para nosotros pedirle el email y que la persona que está vendiendo el celular pues quede capturada. Entonces eso es para que ustedes extremen sus medidas de seguridad con los elementos que compran. En lo posible, cómprenlo en almacenes reconocidos en el municipio y que tengan ustedes la garantía de que no van a estar involucrados en un proceso penal por el artículo 14, por la ley 1453, de la ley de seguridad ciudadana, que ustedes pueden estar, si de pronto la denuncia de ese celular haya sido reportado con un homicidio por robarle el celular, usted se puede haber involucrado en el delito de receptación y en la investigación de ese homicidio por robarle el celular a la persona que aparece como reporte. De nuevo les recuerdo a nuestra teleaudiencia el número del cuadrante. El número del cuadrante es el 314-589-7173. Para que nos sigan dando información efectiva y oportuna, como lo han venido haciendo, de acuerdo a las capturas que se han hecho acá en flagrancia por hurtos, riñas en vía pública, gracias a su oportuna llamada, hemos llegado a tiempo a estos lugares y hemos evitado robos, homicidios, lesiones personales, gracias a su oportuna información. Les llamamos para que nos sigan informando a tiempo estas situaciones. Televidentes, como ustedes ya les saben, cada 8 días estamos en su programa Magazine con un invitado diferente. En muchas ocasiones con abogados, doctores y muchos tipos de profesión de la gente de nuestro municipio. Y hoy nos encontramos con una gran artista. Ella es Laura, quien nos va a seguir mostrando
cosas de lo que ella hace, de lo hermoso que ella hace. Así que los invito a que sigan ahí muy conectados y que también nos vean en nuestras redes sociales, en Facebook como CNT en La Unión al Día y en YouTube como Canal 8 La Unión. Y si quiere comunicarse con nosotros, lo puede hacer a nuestro número de WhatsApp 319-230-5598. Así que los invito a escuchar otro hermoso poema de Laura. Este poema lo escribí cuando se hizo por primera vez el enlace de las bibliotecas, un enlace entre todos los bibliotecarios. Entonces, en una ocasión vinieron de una biblioteca de Medellín y nos dijeron que hiciéramos un poema, un escrito, un trabajo literario, pues con, depende que solamente no se puede, no se debe o no se lee siempre leyendo un libro. Hay muchas maneras más de comunicarnos. Y entonces este poema, y de verdad que me lo calificaron. Sí. Sí, quedé como de primera. Excelente. Entonces lo titulé Mis maneras de leer. He andado por el mundo buscando lo que no se me ha perdido, lo que no sé si exista, lo que no sé si ha estado al alcance de mis manos, ni en las manos de nadie. He buscado mil maneras de leer, donde no hayan letras ni jeroglíficos, y me detuve en el silencio de la aurora, y descubrí mensajes en el sonido del viento, en el rumor del bosque, cuando ruge la brisa entre sus troncos, en el aleteo y trino de pájaros cuando anidan, formando orquestas, mientras hilan historias con sabor a aire humedecido. Cuando luceros y luna forman trineos en mitad del cielo, dejando diminutas huellas. Dulces mensajes con sabor a beso, que las mariposas dejan en las flores, mientras caen rosario de amores. Historias escritas y leídas en los sueños de los desarrapados, cuando caminan descalzos por oscuros callejones. Esa es mi forma de leer sin letras, fuera de libros empolvados, que duermen solos y olvidados, en los rincones sin dueño. He encontrado mil maneras de leer. He dejado atrás los ojos voraces que se beben en tropel las letras apiñadas, tratando de absorber los finales de alguna historia. Ocurría tal vez en calles polvorientas o en caminos bordeados de serpientes inocentes que buscan compañeros ausentes. Historias inspiradas en ríos plateados por la luna, donde las piedras tropiezan, se detienen variando su rumor, alargando la distancia, llevando a flote cantidad de flores que van cayendo con el arrullo del viento y se combinan con la sombra de miles de estrellas retratadas en el fondo de sus aguas. Esa es mi nueva forma de leer. En los ojos tristes de los niños, en los labios sonrientes de los viejos, en la rápida carrera de un ladrón, en el tic-tac de un reloj de iglesia anunciando que el tiempo ya pasó, en el lenguaje de la sombra, desplegada en el camino, de tantas maneras que pocas veces percibimos o la dejamos pasar inadvertida. Me he convertido en poeta para alimentarme de sueños ajenos, de imágenes, de suspiros atrapados en el viento, y yo quise ser parte de ese tiempo para leerlo, absorberlo y atraparlo antes que se haga ruinas, encasillado en crucigramas, en un cesto de basura. Quise ser poeta para volar sobre la libertad y leer los trazos del sol, cuando nace y cuando muere. Aún hay libros que no he leído, para poder soñarlos y creer que yo soy el contenido de aquel libro solo que descansa sin leerlo. Gracias. Felicitaciones, realmente son cosas muy, pero muy hermosas las que usted escribe. Y por lo que he escuchado, veo que le llama mucho la atención, o le gusta mucho todo lo que tiene que ver con naturaleza, el campo, árboles, animales. Sí, porque a mí me encanta el campo, yo amo el campo, amo los animales, las flores. Entonces a mí me inspira mucho, yo en todos los poemas tengo que meter los árboles, los caminos, porque no sé,
Es algo que como que llevo por dentro, ese amor por la naturaleza, y es como esa admiración. Claro que sí. Que siento yo por ella. Sí, eso es un gran método de inspiración, ¿cierto? Ya que en la naturaleza podemos encontrar muchas cosas hermosas. Sí, de verdad que sí. Es muy bonito, y ojalá que, pues, que todo el mundo amara la naturaleza y la cuidara, porque de verdad que la tenemos tan descuidada. Sí. Que qué pesar. Eso es totalmente cierto. También quería preguntarle ahorita si de pronto, ya que ha sido usted tan artista, tan poeta, también llegó a escribir esas cartas de amor que todos algún día nos nació hacer. No, cartas de amor sí, como que pues no tuve como la oportunidad de tener como novios o amigos para escribirles, no. Y para escribir una carta de amor, una carta bien redactada, tiene que tener uno como esos sentimientos, de verdad que... Y no, las cartas sí, como que no. ¿A nadie? ¿De pronto a su familia, a sus padres? No, nunca. Como carta, no. Bueno, y cuéntenos también un poquito sobre en qué se inspiró, de qué trataban también las canciones que usted ha escrito. Una que la escribí y mientras la inventaba me la cantaba, en una tarde que estaba lloviendo y yo iba para la casa, y entonces lo más de bonita. Bueno, y cuéntanos también, durante sus presentaciones, ¿qué premios ha tenido, en qué ha podido participar? No, pues premios no, solamente pues trofeos que siempre nos dan, otra vez que me los he ganado en el primero, segundo, tercer puesto, y siempre nos dan como el diploma de participación, que también es muy agradable porque uno lo guarda y es como ese incentivo que uno dice, ay, qué rico, estuve en tal parte y mire qué lindo el diploma y así. Claro que sí, los recuerdos. Cuéntenos también un poco si, aparte de esto, también le gusta algo más, no sé, de pronto el teatro. No, y ahora que recuerdo, en dos festivales que hicimos acá de poesía, pero cuando eso no lo liderábamos nosotros, el Café Literario, sino la Casa de la Cultura, me gané por 2 años seguidos, y el premio era de $150,000, pero sí, por el primer claro, puesto. Claro, excelente. Sí. ¿Y qué más que le queda a uno ese orgullo de ser uno el ganador? Sí, así sea poquito, así no sea, y no mero trofeo, sí, lo que sea. Importante. Sí. No, y me ha gustado mucho el teatro. También ha participado en obras. Sí, en una obra participamos todo el Café Literario. Estábamos en la obra de teatro, se llamaba Temporada de Patos. Esa la presentamos en La Ceja, en el Teatro de La Ceja. Y yo estuve en otra obra con el profesor de teatro, porque no era sino de 2 integrantes. Entonces él y yo hicimos esa obra que se titula El olor de los naranjos, muy linda, sí. Y fuimos y la presentamos en Sonsón y la presentamos en Medellín, en el Pequeño Teatro de Medellín. Lo más de bonita también, les gustó mucho. Inclusive también ahí en esa ida a Medellín también nos dieron incentivo de plata, porque ya como que se presenta una obra y pasa un payasito pues con la gorrita recogiendo, sí. Y la gente aporta, entonces esos aportes son un poquito para el teatro y otro poquito para los actores. Yo soy Alejandra Posada Londoño y acá estoy disfrutando esta arepa mixta con pollo, carne, hogao y con salchicha. Los invito a disfrutar esta arepa en Arepas Guadalupe. Pues mi vida en La Unión, no, yo trabajé para Leonisa. Los que de pronto me conocen saben que trabajé en la cooperativa Crear cerca de 10 años. Fui supervisora y después fui operaria y estuve en el área de calidad. Y ya pues decidí dejar las confecciones y ya arrancar con un negocio. La idea de mi esposo y yo era empezar con un negocio. ¿Cómo inicié mi trabajo en Crear? No, pues cuando yo era muy joven, hicieron como unas capacitaciones a las familiares de las socias. Y entonces ahí trabajaba mi tía era socia y me incluyó en esas capacitaciones y ahí arranqué. Mi vida laboral, sale uno del colegio y como que uno busca qué voy a hacer.
Entonces, en aquella época habían pues como esas capacitaciones y para ser operaria, y era algo bueno y ahí arranqué. Después tuve la oportunidad de estudiar supervisor en confección, entonces soy técnica en supervisor en confección y me he manejado pues como en el mundo de las confecciones. Nada, es operaria, lo del básico en operaria, que eso lo dicta el SENA. Aquí también dan varias capacitaciones, las mismas empresas se encargan de capacitar a las operarias y ahí arranca uno. No, pues nace de la idea, mi esposo y yo teníamos unos ahorros y entonces la idea era como montar un negocio. Él me decía, amor, vos sabes del mundo de las confecciones, te manejas en el mundo de las confecciones, hagámoslo de confecciones. Y yo decía, no, es que confecciones es un mundo siempre complicado, cansa mucho, en fin. Entonces vimos la idea de montarlo de comidas, pero ¿qué comida? Entonces miramos pues como el mercado acá en la Unión y nosotros decíamos algo que no vaya en la Unión para que nos dé un buen resultado. Y así como fue como nos surgió la idea de las arepas de maíz trillado con todo, porque acá hay arepas pero de chocolo, entonces nosotros veíamos la necesidad, incluso salíamos a comer a la calle y veíamos qué rico unas arepas de pronto como las que uno ve en Medellín o así, que son de maíz pero con todo. No, pues fue algo, nosotros sí estábamos, ya después de planear, decidimos, sí, definitivamente vamos a hacer un negocio de, vamos a tener un negocio de arepas de maíz con todo, listo. Ahí ya estaba la idea. Lo difícil era como buscar el local, ¿cierto? Un local pues que se adaptara o que nos dejaran de pronto hacer las adaptaciones, porque de pronto la gente decía, no, es que lo tenemos para un almacén, no, es que ese local es para esto, para comidas, no. Entonces, cuando mi esposo, dando vueltas en la moto, vio este local desocupado, todo al frente del hospital. Entonces me dijo, mora, hay un local al frente del hospital. Y yo siempre escéptica, yo dije, no, pues pero es que por allá siempre los fines de semana es muy solo, no sé. Y vinimos y hablamos con la dueña del local, ella nos dijo, sí, hágale las adaptaciones, bien pueda, lo que necesiten, bien pueda. Y ahí fue donde arrancamos, siempre lo vimos muy pequeño, inicialmente lo vimos muy pequeño. Y dijimos, Dios mío, ¿cómo vamos a hacer para montar todo ahí? Pero no, nos llegaron las cosas, cuando ya nos trajeron todas las cosas y entre los dos surgieron las ideas y fuimos acomodando todo. De cocinar, bueno, sí, eso viene como de familia, pues, porque mis tías, mis primas, es que hacen de comer muy bueno. Pero es que esto te quedó muy rico. Uno a la familia le decía, ve, pero es que esto te quedó muy bueno, esta tal cosa. Entonces, de ahí salió pues que a uno le quedaba bueno la comida y la familia le decía, ve, esto te quedó bueno, ve, este arroz con pollo te quedó rico, ve, este sudadito te quedó tan bueno, ustedes cómo hacen de comer de bueno, le decían a uno los amigos, la familia. Entonces, ahí pues como que se fueron dando las cosas. A ver, las arepas las hacemos nosotros, nosotros cocinamos el maíz, y tenemos acá el asador. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita obviamente pues como todos los implementos para cocinar el maíz, una máquina de moler eléctrica, el asador y un enfriador de arepas, que realmente pues todo eso viene como junto. Uno busca como, y entonces incluso pues allá donde uno compra las cosas para el negocio, lo asesoran, dicen, no, va a montar un negocio de arepas, vea, necesita esto, necesita aquello, si quiere llevan esto. O sea, el señor donde fuimos, de verdad que fue muy bello con nosotros y nos dijo, necesita esto, necesita aquello. Y ya ahí como que todo se fue organizando, gracias a Dios. El menú de acá, pues realmente también han ido surgiendo las ideas, ¿cierto? Inicialmente empezamos la arepa con hogao, arepa con mantequilla, con quesito, y la arepa mixta, que era carne, pollo y hogao con salchicha. Ya la gente nos decía, pero no la venden con pollo solo. Y uno, sí, se les puede hacer con pollo solo. Ay, venga, pero es que ese hogao está muy rico, hágala con pollo y hogao, porque no la hace con carne sola, no la vende con carne sola y con hogao, o con carne sola. Y uno, sí, se le puede meter. Entonces ahí pues como que fueron saliendo la variedad. Entonces tenemos la que es mixta, que es la que es pollo con carne desmechada y hogao con salchicha. Tenemos la que es con carne sola, que es la carne sola. Tenemos la con pollo, pollo solo. Tenemos la que es pollo con hogao y salchicha. Tenemos la que es con carne, hogao y salchicha. Y tenemos la que es con hogao, que es hogao con salchicha. También surgió la idea de un combo, porque pasaban del hospital y nos decían, ay, pero qué rico un desayunito. Y entonces ahí ya a mi esposo le surgió la idea, es que amor, ¿por qué no hacemos un combo? Hagamos un combo que traiga huevito revuelto, arepa con quesito y chocolate.
por 5.000 pesos. Realmente es muy económico, porque si uno va a desayunar por allá a un estadero en fin, le cobran 10.000, 15.000 pesos. O sea, nosotros el combo lo manejamos por 5.000 pesos y es algo muy rico y es un desayuno pues muy nutritivo, que a la persona le queda rico y le sostiene en el día, y es una cosa que no cansa. Uno diario se come la arepita y no lo cansa. Sí, nuestro negocio queda ubicado en la carrera 12, número 1163. Más fácil, y para que se guíe más, por la cuadra de los bomberos, por la cuadra del hospital. Estamos ubicados a todo el frente del hospital. Tenemos servicio a domicilio, que eso también es un adicional que nosotros le pusimos. Vimos como la necesidad, la gente que trabaja, de pronto los de la alcaldía, los de los bancos, en fin, mucha gente que trabaja. Entonces el servicio a domicilio se les presta en el teléfono, el 301-225-9262. Pueden hacer la llamadita o también vía WhatsApp, también se les puede hacer, se les da respuesta pues como a ese domicilio. Los horarios de atención, estamos acá desde las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana estamos abriendo el negocio, por lo mismo, porque la gente decía que rico un desayunito temprano y no hay nada abierto, entonces uno encuentra. Entonces decidimos abrir a las 6 de la mañana, de 6 de la mañana a 12 del día, y regresamos nuevamente en la tarde. A las 3 de la tarde abrimos hasta las 10 de la noche, porque la gente toma algo, sale a mecatear, la comida, en fin. Entonces por eso tenemos esos horarios. Y la invitación a todos para que vengan y nos visiten y disfruten de nuestras deliciosas arepas, que todo el que llega se va encantado, de verdad que sí. Mi esposo ha sido pues como ese motorcito, el que empuja, el que dice: amor, hagámoslo. El del capital: amor, es que tenemos esta plata, vamos a hacerlo. Y él me ayuda, increíble. Aquí la gente dice: pero ¿quién hace las arepas? ¿Usted las hace? Yo le digo: no, si las hago yo chicanearía que hago las arepas. Mi esposo es el que hace las arepas, es el que hace los domicilios, es el de los mandados, el que hace las compras, en fin, es muy bueno, y trabajamos juntos y de verdad que vamos muy bien, gracias a Dios, como equipo de trabajo, como debe de ser. Formamos un muy buen equipo, gracias a Dios. Y para contarles a todos que se nos pasaba pues algo muy importante, también vendemos empanadas, buñuelos. Las empanadas son muy ricas, solo de carne, ya son famosas en el hospital. Tenemos también chocolate, que es un valor agregado que en ninguna cafetería venden, lo puedo decir. El chocolate es muy, muy buen complemento de la arepa. Tenemos café con leche, tinto, perico, gaseosas, jugos naturales. Tenemos Milo frío, Milo caliente, para que se antojen y nos visiten. Bueno, Laura Rosa, es de agradecerle a usted por todas esas cosas hermosas que nos ha dado hoy a conocer sobre la poesía y la literatura. Entonces también quiero invitarla a que le hagamos una invitación a todos los televidentes para que conozcan un poco más sobre la poesía y todo esto tan hermoso que esta nos puede regalar. Listo, Verónica. Y que todos los que les guste la poesía se arrimen al Café Literario, que tienen las puertas abiertas el día que quieran, con mucho gusto, o un tallercito de literatura también se les puede dar, y que no desperdicien el tiempo libre, que tenemos mucho sobre qué escribir. Tenemos mucho, un municipio muy bonito para personarnos de él, tener ese sentido de pertenencia para poder plasmar sus cosas lindas que tiene, su naturaleza, su economía, que también es muy bonita, y todo lo lindo que tenemos aquí, para plasmarlo en un cuaderno y poder salir a otra parte, a que nos conozcan, a que sepa cómo es nuestro municipio. Y todo muy bonito, que ocupen el tiempo libre en escribir y en leer mucho, que es muy importante. La mejor enseñanza es la lectura. Claro que sí, Laura, de verdad, muchísimas gracias por estarnos acompañando el día de hoy y darnos a conocer esas cosas tan hermosas y tanto talento que hay en nuestro municipio. Bueno, muchas gracias a ti por esa amabilidad, primera vez que me haces esta entrevista. Y a Fernando y al Canal 8, liderado por don Rubén. Muchas gracias y con mucho gusto
para cuando quieran en otra ocasión invitarme en compartir todo lo que tengo con ustedes. Televidentes, quiero decirles que lastimosamente ya hemos llegado a la parte final de su programa Magazine. También quiero recordarles que este programa se realiza gracias al apoyo de la Corporación de Televisión Comunitaria de la Unión. Espero que sigan muy conectados, ya que cada 8 días les vamos a traer invitados bastante especiales con historias muy interesantes. Mi nombre es Verónica Osorio y los seguiré acompañando en los próximos programas. Chao, chao.